Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión especial en el sentido de que vamos a iniciar un nuevo proyecto. Esta va a ser la primera sesión, un poco de presentación, pero también introductoria, de un material que vamos a estar haciendo semanalmente de momento, pero que hacia el final del año vamos a estar apretándole un poquito más. Este es un curso, un mini curso de álgebra lineal, introducción al álgebra lineal. En los diferentes cursos que hemos dado, que ya están todos en alguna lista de videos del canal, tanto los de biología matemática, los de modelación, los de ecuaciones diferenciales sobre todo, e incluso los materiales que hemos hecho para la Universidad Rosario Castellanos, muchos de los temas serían más sencillos con conocimientos de álgebra lineal en los cursos que damos en la UNAM. Incluso los de geometría, ¿no? Geometría diferencial e introducción a la geometría avanzada, utilizan fuertemente los conocimientos de la álgebra lineal. Entonces, pues vamos a iniciar estas sesiones de álgebra lineal basándonos en un libro bonito o un par de libros bonitos, pero sobre todo en uno que ya hace tiempo hicimos la recomendación en el Pásame un libro. El libro se llama Álgebra lineal mal hecha, y el autor se apellida Trail, ¿no? Entonces, en ese libro, aunque el título es engañoso, ¿no? Es una buena fuente de conceptos, resultados y métodos del álgebra lineal para espacios vectoriales sobre R y sobre C. No es un texto que se vaya a lo muy general de la descripción de espacios vectoriales sobre algún campo extraño, ¿no? Campo abstracto. No es un libro que su norte sea el entendimiento de la abstracción algebraica, sino es decir, la descripción de las propiedades y estructura de este tipo de espacios, sino justamente los describir y fundamentar lo más rigurosamente posible los métodos que nos van a servir para resolver otro tipo de problemas en ecuaciones diferenciales, en probabilidad, en cálculo, en análisis, en las distintas áreas de geometría e incluso en finanzas y demás, ¿no? Entonces, en estadística, ¿no? Entonces, nos conviene aprender álgebra lineal en ese sentido de la utilidad y la ubicuidad de estos temas, ¿no? Entonces, déjenme les enseño rápido la tabla de contenidos del libro y a partir de ahí vamos a empezar a platicar, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos la tabla de contenidos. Entonces la primera sección se llama nociones básicas y ahí pues se va a hablar de espacios vectoriales,
combinaciones lineales, bases, transformaciones lineales, las matrices asociadas a transformaciones lineales, isomorfismos, subespacios, y viene acá un ejemplo sobre aplicación de lo que se ve con espacios vectoriales en visión computacional, ¿no? O gráficas por computadora. Y luego vamos a hablar un poco sobre sistemas de ecuaciones lineales, el algoritmo de Gauss y todos los temas relacionados con el algoritmo de Gauss. Básicamente es eso. Después, cuando se le quieran poner condiciones a eso, pues hay que hablar de determinantes. En el capítulo 4, una introducción a la teoría espectral. Luego pasamos a espacios con producto interior y estructura de operadores y formas bilineales, ¿no? Se cierra la tirada del curso es cerrar pues con el teorema de Kelly-Hamilton, la descomposición de Jordan. Y el teorema del mapeo espectral, ¿no? Entonces, hacia allí nos dirigimos, vamos. Entonces, digamos, esta es la parte de invitación. Vamos a estar también resolviendo algunos de los ejercicios. Vamos a proponer algunos ejercicios de otros lados. El otro libro que me gusta mucho como para dar este curso, pues es el de, curiosamente, el álgebra lineal bien hecha. Pero hay otros, al menos otros dos, uno muy bonito que luego les vamos a presentar en el Pásame un libro, que trae ejercicios de Python, ¿no? Desde luego vamos a estar recurriendo a Python para hacer algunas cosas, y sobre todo cálculos con matrices y demás. Y pues bueno, ese es en esencia el contenido de lo que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con las nociones básicas de álgebra lineal. Vamos a empezar hablando de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y vamos empezando. Ok, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacios vectoriales? Vamos a ver, ¿no? Los espacios vectoriales. Para hablar de espacios vectoriales vamos a requerir un espacio, ¿no? Es decir, un conjunto que de momento quisiéramos que no fuera vacío. Ese conjunto le vamos a definir un par de operaciones. Digamos la suma, que toma pares de objetos en este conjunto X y nos va a arrojar un objeto de este mismo espacio, y un producto, que es como
exterior, digamos, en el sentido de que vamos a tomar, realmente es lo que le vamos a llamar después una acción de grupo, ¿no? Entonces vamos a tomar un elemento en X y un elemento en un campo, ¿no? Entonces de entrada acá es un campo, ¿no? Entonces el K tiene objetos que se pueden sumar, que su suma es asociativa, conmutativa, tiene un elemento neutro, tiene leyes de distributividad para eso y para un producto que también tiene definido, que ese producto tiene uno, ¿no? Tiene una unidad, un elemento neutro también, ¿no? Y tiene en principio inversos. Entonces, con ese campo, ¿qué vamos a hacer? Vale, entonces vamos a tener las siguientes propiedades, ¿no? Para la suma, vamos a pedir que sea, aquí ya estamos pidiendo que es binaria cerrada, y vamos a pedirle que sea conmutativa. Entonces más es conmutativa. Entonces eso significa que si me tomo dos objetos, la suma me da lo mismo sumarlo en el orden que sea, ¿no? Entonces para todo B y W, elementos de X. También la suma va a ser asociativa. Entonces vamos a tener que B más W más Z es igual a B más W más Z. Para toda B, W y Z, elementos del espacio vectorial. Vamos a tener un vector 0. Existe el 0 en X, cuya propiedad definitoria es que si lo sumo con cualquier B, es un neutro. Es el elemento neutro de la suma de vectores, ¿no? Van a existir los inversos de la suma. Para todo B en X existe B menos B, tal que B menos B, B más menos B, es igual al vector 0. Por los dos lados, ¿no? Menos B más B también es el 0. Y eso es por la conmutatividad, pero no nos preocupemos de eso todavía. Y ahí está, ¿no? Luego tenemos para el producto. El producto este existe el... Bueno, no. Ya sabemos que existe porque es un campo, ¿no? Entonces, el 1 del campo por cualquier vector es el vector mismo, ¿no? Y podemos asociar, ¿no? Decir alfa por beta por B es lo mismo que el alfa por el vector beta B. Y tenemos dos leyes distributivas que se las debemos al campo, ¿no? Entonces las podemos pintar de este lado. Tenemos la primera ley distributiva es que alfa por U más B va a ser
alfa U más alfa B. Y alfa más beta por B es alfa B más beta B. Esto es con alfa y beta en el campo y U y B en el espacio. Ok. Entonces, si se fijan, de las dos propiedades del producto, que son estas, se las heredamos al campo, ¿no? Y lo que estamos pidiendo en el fondo con esto es que podamos definir un grupo abeliano con este conjunto, ¿no? Es decir, tenemos una operación binaria cerrada que es asociativa, que tiene elemento neutro y que tiene inversos para todos los elementos y que además es conmutativa, ¿no? Entonces es un grupo abeliano que admite una acción de un grupo que es el grupo de la operación producto sobre un campo, ¿no? Y con esas dos hacemos las dos correspondientes distributividades y ese es nuestro espacio vectorial, ¿no? Entonces, una cosa formalona que siempre le encanta hacer a los algebristas es probar que los inversos y el cero son únicos, ¿no? Entonces, de hecho, en un libro muy formal de álgebra, pues, no van a tener definidos los neutros de esta manera, sino que te los definen o por la derecha o por la izquierda y luego van mostrando que se puede hacer por el otro lado, ¿no? Y lo mismo para los inversos. Entonces, lo vamos a dejar nomás a nivel de observación. El 0 es único. Y para cada B, el elemento menos B es único también. Entonces, siempre es un buen ejercicio ver por qué, ¿no? Y casi siempre lo podemos deducir de otras propiedades, suponiendo que la propiedad de la que nos estamos preocupando no es cierta, ¿no? Es decir, que pueda haber más que otros, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, el ejemplo trivilín, que digamos es trivilín por razones de cómo están ordenados los planes de estudio. Uno conoce el espacio vectorial Rn, bueno, el R2 y el R3 en un curso estándar de geometría analítica que generalmente se da en los primeros semestres, y Rn en un curso de cálculo de varias variables que generalmente se da a partir del tercer o cuarto semestre. Entonces, pues a estas alturas, quienes están interesados en tomar estas asesorías de álgebra lineal, pues ya saben quién es Rn, ¿no? Entonces, Rn es el como conjunto, lo podemos pensar como R cruz R, que es el conjunto de n-adas reales, ¿no? Es decir, un vector aquí es de la forma x1 o b1, pongámosle, tiene n componentes, ¿no? B1, B2,
de n. Y podemos, tenemos la suma de vectores, que es entrada a entrada, ¿no? B más W es el vector B1 más W1, tac, 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 hasta Bn más Wn, ¿no? Y el producto por, por escalares en el campo, en este caso, este es espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Entonces, yo puedo definir alfa por v como el vector alfa b1 y todos productos hasta el alfa bn. Y probar que esto es un espacio vectorial, pues eso es un ejercicio que se hace en cálculo, es bastante sencillo. Pues ahí se queda, ¿no? El espacio de las eneadas complejas, ¿no? O sea, si tomamos Z, o bueno, vamos a decir, este es espacio vectorial sobre los números complejos. Entonces aquí vamos a tener digamos un Z en Cn, es de la forma Z1 hasta Zn, ¿no? Y esto, cada uno de estos es un complejo. La suma la podemos ver igual, ¿no? Z más W es igual a el vector que tiene entrada Z1 más W1 hasta Zn más Wn. El producto por los escalares, que son cosas que viven en C, pues lo mismo, ¿no? Esencialmente se comportan igual, nada más que pues tenemos entradas complejas, ¿no? O las entradas de nuestros vectores son números complejos. Ahora, digo, ver la asociatividad y todo lo demás, pues es simplemente reducirnos a probarlo entrada por entrada. Y eso ya lo sabemos porque tanto C como R es un campo, ¿no? Entonces se portan bien con la suma y con el producto. Entonces, probar esto no tiene ningún chiste. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos que sean otra cosa, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, a las matrices de tamaño n por n con entradas reales. ¿Quiénes son estas doñas? Pues son conjuntos de eneadas, ¿no? Que podemos tomar como columnas o como renglones. Digamos el A11, A12, A1n, A21, A22, A2n. Y nos seguimos hasta AN1, AN2, hasta ANN, ¿no? Digamos, estas A y J son números reales. ¿Cómo definimos la suma de la matriz con entradas A y J con la suma de la matriz con entradas B y J? De entrada, esto solamente tiene sentido si ambas son de la misma tamaños. Y entonces esto de aquí es la matriz que tiene entradas A y J más B y J. Entonces otra vez lo reducimos a
propiedades que podemos ver entrada a entrada, y como las entradas viven en un campo, básicamente ya está cantado, ¿no? Lo mismo si tomamos una lambda real, definimos lambda por la A y J, la matriz con entradas A y J es la matriz que tiene entradas lambda veces A y J, ¿no? Entonces podemos ver, si quieren rápidamente, algunas de las propiedades. La suma es conmutativa. ¿No? Tenemos A y J, la matriz A y J más la matriz B y J, ¿no? Para todos los índices I y J. Quedamos la suma de A y J más las B y J. Y esto de aquí son números reales en cada entrada. Entonces lo podemos voltear como B y J más A y J. Y lo podemos volver a separar como la suma de la matriz que tiene entradas B y J más la matriz que tiene entradas A y J. Entonces conmuta, ¿no? Existe el 0 en las matrices N por N con entradas reales. ¿Quién es ese 0? Pues ese 0 es la matriz que tiene ceros en cada entrada, ¿no? De hecho, si sumamos A y J con la matriz que tiene ceros, esto es la matriz, la matriz que tiene entradas A y J más 0, que son las mismas A y J, ¿no? Si hacemos y como conmuta, pues nos da la misma cosa al revés, ¿no? 0 más A y J, si quieren le podemos poner 0 circunflejo, y aquí adentro ya es el 0, ¿no? El 0 circunflejo va a ser la matriz que tiene entradas ceros en todos lados, ¿no? 0, 0, 0, 0. Entonces ahí está. Esto de aquí es la matriz que tiene entradas 0 más A y J. Y esto es otra vez A y J. Las inversas, pues simplemente la menos A y J, pues lo vamos a definir como la matriz que tiene entradas menos A y J. Y efectivamente, si sumamos A y J matriz con la matriz menos A y J, esto es la matriz que tiene entradas A y J menos A y J, que es la matriz de puros ceros, que es el cero circunflejo, y terminamos, ¿no? Con la parte de la suma. Tomamos una gama en R, podemos ver, digamos, gamma y lambda. Entonces, lambda gamma por la matriz A y J es lambda por la matriz gamma A y J, que es la matriz de las lambdas gamma A y J, ¿no? Ya está asociado. El 1 multiplicado por A y J es la matriz que tiene entradas 1 por A y J, que es la misma A y J. Y las distributividades, ¿no? Tengo A lambda veces por A y J más B y J. Esto es lambda veces por el A y J más B y J, que es lambda veces los elementos A y J más B y J.
que asocian porque son números reales, ¿no? Entonces igual a lambda a y j más lambda b y j, que lo podemos separar como matrices, que es la lambda a y j más la lambda b y j. Ahí está. Y la otra distributividad es exactamente la misma, ¿no? Entonces ese es otro espacio. Y el otro que nos va a interesar un poquito más adelante es el espacio de los polinomios, ¿no? En este caso vamos a ver el espacio de los polinomios de grado a lo más n. Vamos a llamarle con entradas en R, ¿no? Entonces vamos a llamarle R con corchetitos n, ¿no? Estos son los polinomios de grado a lo más n, que son cosas del estilo A0 más A1t más A2t cuadrada, más ant a la n, ¿no? Y ya. Entonces, ¿cómo hacemos la suma de dos cosas? Digamos que tenemos una Q que es la suma desde que i vale 0 hasta n de bi t a la i, ¿no? Sumamos Q más P de T. Esto va a ser la suma desde que i vale 0 hasta n de las AIs más BI por T a la I. Entonces, ¿cómo vemos que esto conmuta? Pues porque los coeficientes los podemos hacer conmutar, ¿no? Esto es igual a la suma desde que i vale 0 hasta n de la BI más AI todavía por TI, y esto es pues P más Q en la T, ¿no? ¿Quién es el polinomio 0? Digámosle el 0 con barrita. Después vamos a usar la barra. El 0 barra baja es el polinomio que tiene puros coeficientes ceros, ¿no? Es el 0 más 0t más 0t cuadrada más 0t a la n, ¿no? Que digamos es una formalidad, pero bueno, sigue siendo un 0. Entonces, justamente cuando hacemos q más 0 o a p más 0 en el t, pues esta cosa es la suma de los b is más 0 de i, y esto no es más que la suma de los b is de is, que es la q de t, ¿no? Entonces el 0 está y se porta bien, el menos q, digamos, sumado al q, pues es el que tiene coeficientes menos bi, le sumo los bi ti, y esto me da 0 por la suma de un montón de ceros por TI, que es el polinomio 0, ¿no? En el caso del producto por escalares, digamos, es otra vez el campo es lambda, el campo es R, tomamos un lambda en R, entonces lambda por P de T es un polinomio que se ve como lambda a i t a la i, ¿no? Con i desde 0 hasta n. Y 1 por p de t, pues sigue siendo 1 por cada uno de los i's, entonces sigue siendo p de t. Hacemos una de las distributividades si quieren, ¿no? Esto por la p
es la suma de lambda más gamma por AI de I. Y estos ya son números reales, entonces lo puedo reescribir como lambda AI más gamma AI todo por TI, que es la suma de dos polinomios. Digamos, el que tiene coeficientes lambda AI y el que tiene coeficientes lambda B, lambda, perdón, gamma AI. Y entonces esto es lambda por P más gamma por P, que era lo que queríamos ver. Y la otra distributividad es completamente igual. Se puede ver también que las funciones continuas en algún tipo de intervalo, pues también son un espacio vectorial. La función suma se porta bien, el producto por escalares también se porta bien, entonces no pasa nada, ¿no? Y siguen siendo continuas. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Vamos a pararle hoy aquí, ya con estos primeros ejemplitos. Vamos ahora a describir el espacio mediante un conjunto más pequeño de vectores que le vamos a llamar una base, ¿no? Entonces le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.